partido. El gas se acerca. Necesitamos extracción. Bryce, algo anda mal en Verdansk. Se están atacando a ellos mismos. Necesitamos saber por qué. Envíen a gente confiable. Ghost fuera. Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de seguir, debo de mencionar, la gente, hueputa, es muy desocupada. El juego salió hoy, 10 de marzo del 2020, y ya la gente es nivel 150, 140, 124, y uno apenas es nivel 4, nivel 2, nivel 1. Algo que si no me ha gustado es, ha sido eso, que lo emparejan a uno con niveles ya altos y donde personas ya tienen la experiencia, pues... Eso es un punto negativo, la verdad. Debería ser más parejo. Ahora sí, chicos, bienvenidos. Este es el nuevo Battle Royale que ha sacado Call of Duty. Call of Duty Warzone. Lo bueno es que está supremamente gratuito para todas las plataformas. Para lo que es PC, Xbox y PlayStation 4. El juego tiene unos gráficos muy chulos para que pinta bien. Las cinemáticas, como ustedes están viendo, que... saltan del avión, todo está muy curado para que eso sí tiene un punto a favor, que está todo muy bien hecho. El mapa no es tan grande que digamos. En el mapa hay diferentes vehículos, hay carros, hay helicópteros, no recuerdo qué más vi por ahí. Les iba a traer todo eso visto, pero justamente estaba grabando y ¡plup! Un pantallazo azul. Ya saben, chicos, cómo funciona el método de un Battle Royale, equipos, y el primer equipo o el equipo que sobreviva pues gana, no tiene ciencia. Hasta el momento solo hay equipos de A3, que es lo que he visto. Los gráficos, ya como mencioné, está muy chulo. Eso sí, la cuestión de disparo y eso es muy distinto a jugar como Fortnite. Fortnite de hecho es un juego que en cuestión de disparo y eso no es tan realista y pues es mucho más fácil. Pero en este tipo de juego exactamente es muy complicado. A mí se me hace muy complicado disparar. Demasiado lo que es la precisión, lo que es el retroceso del arma, todo es demasiado complicado. El juego cuenta con muchas armas, cuenta con escudos, cuenta con granadas, cuenta con lanzallamas, cuenta con armamentos especiales, cuenta con... compañero, entró al una infinidad de cosas. Créanme que es un juego que está muy bien hecho, pero como les dije, es algo difícil para jugar. Pero algo que me sorprendió mucho a mí, y es que si a ti te matan, o si no eres tan bueno, o apenas estás empezando, tranquilo, güey, tienes la posibilidad de reaparecer en una prisión. Ahí te muestran una cinemática, todo eso, y cuando tú reapareces, te enfrentas como en un combate contra otra persona. Pero ojo, no sean tan idiotas como yo, que yo pensé que el combate era acá con esa persona que estaba ahí y le comencé a dar puños como a rata. Pero no, el combate está en el otro lado, en la parte de abajo. Acá simplemente están los espectadores, los que ya han muerto en la partida y los que tienen la opción de reaparecer. Sino que yo como idiota me puse a darle puño a este güey, pero no era así. La partida es acá, te dan un arma, te dan una granada y el que gane o el que mata al otro reaparece en la partida. Creo que eso es una idea muy genial y es la primera que veo en los Battle Royale. Así que eso le da puntos al juego para que... toda una paliza. En espera para el redespliegue. Eso sí, cuando reapareces no apareces con el look que tenías cuando moriste, simplemente apareces con una pistola y listo. En caso de que aún revivas y te vuelvan a matar, pues ya saben,
Tienes la opción de que te revivan. Y aún así, si eres tan manco como yo y te vuelven a matar, tu equipo te puede volver a recuperar comprándote la reaparición en tiendas con dinero que hay. En el mapa se busca la tienda y te reviven. Pelados, simplemente será algo informativo y les quiero decir que mañana haré directo, así que si alguien llegó hasta este punto del vídeo, quizás mañana haga directo este juego o haremos directo de Fortnite, ya ustedes deciden. Así que pelados, chao chao.